Buenos días, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es miércoles. Sí, es miércoles. Es que como este lunes ha sido festivo, pues tengo un lío de semana que no es ni medio normal. Son las 11 de la mañana. Esta mañana le ha costado levantarse a las peques un montonazo. Jimena me ha dicho que no tenía ganas de ir al cole verano y para mí mejor, porque así está entretenida Adriana. Ya he dejado una pasta a. Me voy a sentar porque si no se me cae el brazo. Yo hablo aquí desde la ventana de mi cocina, que hoy sí está entrando ya un fresquito, se nota ya a partir del 15 de agosto, como que hay más tormentas, que la playa está en la mar más alborotada, que corre fresquito por la ventana de tu casa, que puedes por la noche dormir sin aire acondicionado, que eso es un ahorro y un gustazo porque yo tengo la nariz reventada de todo, de dormir todo el verano con el aire acondicionado, pues. Entre los mocos y como de respirar ese aire, yo tengo la nariz hecha una pena, pero una pena, pues así estoy. Y es del aire acondicionado. ¿Qué más cositas os cuento? Ya me he dejado una pasta hecha. Tengo carne pica porque hoy era lo que tenía para hacer, carne pica. Y digo, ¿qué hago con la carne pica? Pues una pasta. Excepto yo que voy a comer arroz de brócoli, iba a decir. Arroz de. ¿De qué, eh? De brócoli no, lo otro. Que es blanco. Brócoli no, ¿eh? Es que tengo también arroz de brócoli. Porque han sacado en novedad el Lidl, arroz de brócoli y arroz, arroz. Que viene así desmigado, nada más que para que lo saltees. De brócoli y de coliflor. De coliflor. Y el que tengo hecho es de coliflor. Que hice la receta ayer, el arroz de coliflor con zanahoria picadilla pequeña. Cebolla, guisantes y maíz dulce, maíz amarillo. Todo eso salteado y con la coliflor. Al final la coliflor y está buenísimo. Y yo me voy a echar, como me sobró un tape, pues me voy a echar la carne pica, lo que haga de la carne pica, el revueltillo. ¿Dónde está mi niña? Buenos días. Oh. ¿Qué es suyo? ¿Qué es suyo? Adiós, topollina. ¡Ay, que te como la vida! ¿Allí quiere ir? ¿Allí quiere ir? Nos vamos a ir al parque. Pues como está haciendo mucho fresquito y son las 11, antes de que se haga más tarde, no voy a dejar hecha ni la carne pica. Uy, qué atrancamiento tengo. Me he dejado la pasta cocida y la carne pica no la voy a hacer porque voy a aprovechar a subirme al parque de los columpios con las dos peques que juegan ahora que hace fresquito y para las 12:30 nos bajamos. Las tengo una orilla y media, para las 12:30 nos bajamos y ya hago la carne pica y seguimos con el día. Os tengo que contar porque ya estoy preparando la vuelta al cole, pensando ya en septiembre, porque queda una semana y media prácticamente para que Adriana empiece la guarde. A Jimena le queda un poquito más, pero que en septiembre ya vuelve todo, vuelve la logopeda, vuelve toda la rutina, vuelve toda la rutina. Este año las quiero apuntar a alguna actividad extraescolar, pero que puedan hacerlo las dos. Que es difícil, pero es que la chica está tan espabilada que yo ya en el sitio donde me quede, si es ballet, si es esto, si es lo otro, pues que la chiquitilla también haga algo. Lo intentaré, si a ver si no es muy pequeña y lo intentaré. Así que os voy a dejar, me voy a ir. Ayer lo que. Bueno, luego lo cuento. Cuando venga del parque, luego lo cuento. Porque estuve ayer en el armario mágico, como yo le digo, que lo tengo en la cochera. Y es que cuando necesito ropa de otra temporada para Adriana, pues primero me voy al armario y rebusco. Y mira a ver lo que me sirve, lo que no me sirve. Y he cogido mogollón de ropa para ahora de cara al otoño, pues de cuando Jimena. Así que más o menos no la voy a tener desnudilla del todo y tengo cosillas para comprar, o sea, para ponerle. Le compraré dos o tres cosas que le hagan falta, pero la mayoría de las cosas me las voy a ahorrar porque tengo cositas de Adriana, que estoy encantada de que hayan sido dos niñas porque ahorran muchísimo. Yo tengo el armario, lo tengo dividido por meses, por ropa, por centímetros. Y cuando necesito ropa, bueno, ya estoy mirando que para el verano que viene tengo también mogollón de ropa para Adriana, mogollón. Así que genial.
Y nada, pues que os voy a dejar, que nos vamos al parque, las voy a tener un ratito en el parque y luego sigo contando. ¡Vámonos a los columpios! ¿Sí? ¡Hala, vámonos! ¡Bien! Acabamos de llegar del parque. Hace un fresquito, un aire fresquito, fresquito increíble. Y hoy se ha llevado el papá el coche porque le iban a poner la... acabarle de instalar el coche, no, unas cosas donde lo compramos. Y tengo todo esto despejadito. Las chicas han llegado súper hambrientas, que se han puesto a comer algo. ¿Qué? Y aquí están súper fresquitas, ¿verdad que corren mucho fresquito? Y yo voy a recoger la ropa, lo que os comenté de la ropa de... Nada, ven, deja a la niña comer, hombre. La ropilla de invierno. Pues tengo este tendedero lleno para Adriana, para ropa para otoño-invierno de Adriana, y casi entero ese de allí. Así que tengo dos tendederos llenos de ropita para Adriana, que la voy a recoger porque tengo otra ya lavada para tender. Así que no sé dónde os voy a poner para que no os caigáis, pero voy a hacer eso, recoger la ropa tendida. Bueno, a ellos se lo he hecho la carne picadita con pasta y tomate, y yo me he echado la carne picadita con verdura y el arroz de coliflor. Así que eso es lo que yo voy a comer hoy. Chicas, buenas tardes. Buenas tardes ya, porque son las 6 de la tarde, las 6 menos algo, las 6 algo, no sé. Se han levantado las niñas hace 15 minutillos, que han hecho una siesta importante. Se han hecho una siesta bien. Os digo la hora. Son las 6 y cuarto. No me he echado la siesta aquí. Las 3 en la cama. Aunque tenemos ahí el colchoncillo, pero no. Las 3 en la cama. Me he subido ya toda la ropa de la vuelta al cole. Ahí la podéis ver. Ya de otoño-invierno para Adriana. Que no se la había colocado todavía en el armario porque me da repelú. Pero la había doblado bien, la que sea de plancha la había planchado. Y la había colocado bien en los cajones ya aquí arriba en la habitación. Tengo por aquí los cajones de la cama que quitamos. Y aquí todavía está la cama entera desmontada. Que mira el show, lleva ahí un mes. Pero es que íbamos a venderla. No sabíamos si guardarla para ponerla en el cuarto de invitados cuando dentro de unos años. Y al final creo que la vamos a subir para el pueblo. Porque pues no tener que estar guardando cosas, que sí, que dentro de unos años, si no hace falta comprar una cama, pues ya la compraremos. De estas plegables o extensibles o lo que sea, un sofá cama o algo. Para los invitados, cuando en esa habitación que ahora vimos de invitados, pues duerma Adriano. Pero es como eso faltan muchos años, pues no voy a estar guardando una cama tantos años. Entonces la vamos a subir al pueblo, que al abrirla pues es una cama de 2 metros por 1,80, que es enorme. Así que la vamos a subir para el pueblo. Y yo me subí porque acaba de llegar el papá. Acaba de llegar de trabajar. Y justo hemos bajado, ni había escuchado entrar el coche a la cochera. Y justo hemos bajado abajo a darle la merienda. Porque por las tardes me gusta ya bajármela a la cochera. La cocina ya después de comer la dejé toda limpia. Antes de subirnos a la siesta y estaba reluciente. Y me da mucha pena para la merienda que se llene todo de galletas, que se llene de fruta, que se llene de todo. Entonces me la bajo para abajo a la cochera. La cocina por lo menos se mantiene limpia un rato, que he fregado hasta el suelo,
Y abajo, pues desconectan, ven una película, me piden música para bailar o irla a llenar la piscina porque hace calor y se las va a sacar fuera al patio a que se bañen en la piscina. Y yo me voy a pegar una duchilla, que miras qué pelos de haber estado durmiendo, pues me voy a pegar una duchilla y me voy a ir al supermercado que tengo que comprar. Tengo que comprar zumos, yogures, plátanos, o sea, las cosas que las niñas más gastan porque más consumen. Pues me he quedado sin eso. Y no sé si me dará tiempo que os enseñé en uno de los últimos blogs, os pongo ahí. Os enseñé en uno de los últimos blogs que le había cogido en Pepco dos chalecos iguales que me costaron 7 euros súper económicos, pero me he dado cuenta, sacando la ropa de invierno, que Adriana, chaleco pequeñito, pues ya tiene uno. Entonces, esta vez este me gusta muchísimo. Porque lleva cremallera y el que yo tengo es de crochetas, pero es que no me voy a juntar con dos chalecos. Porque veis, tenía yo este, que es el que ha salido, que es de Primark, y por dentro es de topito, tiene la orejita así en el gorro, que es prácticamente exactamente igual, por no decir igual. Entonces, pues me voy a quedar con el de Primark que ya lo tenía y este, pues son 7 euros, voy a ir a que me lo devuelvan, lo voy a descambiar. Y entonces ya está, pues no son exactamente iguales, pero las llevo vestidas pues muy parecidas. Y teniendo ya un chaleco, me parece una tontería quedarme con el otro, por muy barato que sea, 7 euros, pero dos chalecos iguales de la misma talla, pues no. Pues no. Entonces no sé si me va a dar tiempo ahí a devolver el chaleco y hacer la mini compra en el supermercado. Que voy a ir a un Covirán que hay aquí cerca. Y voy a comprar eso, los zumillos. Como son cuatro cosas, ni voy a ir a Lidl ni a Mercadona. Voy a ir al Cobirán. Y nada, me voy a meter a ducharme. Que por cierto, hoy también fregué el baño. Voy fregando como voy pudiendo. Mientras las nenas hacen una cosa, hacen otra. Y hoy, porque Jimena no ha querido ir al cole de verano. Y se ha entretenido muchísimo Adriana. Si no, no puedo hacer absolutamente nada. Porque Adriana quiere estar todo el día pegada a mí. Pero bueno, así vamos. Se nota ya que ha refrescado, está la casa mucho más fresquita, pareciera que, que estuviesen las máquinas de aire funcionando. Y es porque ya está mucho más. A ver, sale fuera y mira, por ahí está pegando el sol increíble. Que es una de las cosas que quiero hacer el año que viene, poner toda la parte de allí de la casa, un toldo detrás de esas ventanas y toldo en los dos balcones que tengo, en las dos habitaciones. Porque por ahí es por donde entra todo el flamazo y toda la calor en verano, hasta que se mete el sol. Por allí me da hasta que se mete el sol. Entonces, son mejoras que quiero hacer para el año que viene, de cara al año que viene. Y por cierto, estoy echándole a la hucha, porque antes de Navidad, vamos a hacer estas Navidades ya 2 años aquí en la casa, 2 años, y todavía tengo ahí lo podéis ver, la bombilla colgando. Y ya sé la tienda, sé la lámpara que quiero, sé cuánto me cuesta y el diámetro más o menos que le voy a poner y todo. Y quiero ya por fin poner la lámpara ahí en el hueco de la escalera, que antes de Navidad, porque me la hacen a medida, pues pedirla ahora en septiembre y para Navidad yo creo que la tendré ya colocada, instalada y todo. Esperemos que sí. Y eso tengo pendiente, eso que es lo más pronto que quiero hacer. Y los cabeceros de las camas, pues porque no se vean, os enseño. Se ve oscurito, pero se ve, sí se ve. Los cabeceros de las camas, que pues no los tengo y los tengo que pedir por flojedad de no pedirlos, pues se los voy a poner en tono crema, porque hay uno rosa en polvo, igual que la pared que me encanta, pero no voy a poner rosa con rosa. Entonces se los voy a poner en un tono crema, también está en verde menta, hay en varios colores, en gris, blanco, pero creo que se los voy a poner en tono crema, que me gusta muchísimo. Como estilo a, ¿cómo se llama? De tela, pero de esto que lleva como botoncito. Capitones, estilo así, lo voy a poner en tono cremita y ya está. Y quiero ya dejar acabado esta habitación con los cabeceros, que me parece muy importante, pues para que las niñas no manchen la pared. Que ahora en verano es que están prácticamente durmiendo en nuestra habitación con el aire acondicionado, pero ya ahora de cara allá se tienen que ir a su habitación otra vez y me gustaría tenerle ya el cabecero. Y la lámpara, pues cuando se pueda, en cuanto se pueda otro poquillo más, pues pongo la lámpara esta por lo menos. La del pasillo, que es la que. Me quedan muchas lámparas que poner en la casa. Pero por lo menos esta, que es la que más se ve y la que más veo todos los días subiendo y bajando. Y está la bombilla ahí fea y no me gusta. Bueno, chicas, os dejo. Me voy a ir a. Me ha llegado un paquete. Si me da tiempo ahora que venga, os lo enseño. Que es de Cup Shape. De ropa de baño y de ropa. De ropa.
Pero primero voy a ir a hacer la comprilla. Y ya luego, dependiendo de la hora que llegue, os lo enseño hoy o lo enseño mañana. Si el pelo está más largo o si está más corto, ya miro a ver. Pero bueno, déjame que me duche y nos vamos. Chicas, acabo de llegar de hacer la comprilla y ya he estado en Pesco devolviendo el chalequillo y bicheando. Bueno, os enseño. Primero, la bolsa del congelado me he gastado 57,36. Y me he traído una lechuguita y iceberg. Al final he echado más cosas de lo que quería echar, pero bueno. Chopes de pavo, un blister. He echado uno de yogures de Danone, de marca Danone. Un kilo de empanadillas de atún, que las voy a meter ahora mismo al congelador. He echado una bolsa de salteado montañés de un kilo, que este me encanta mucho para la sartén. Cuando no sabes qué hacer, hace un salteado y cualquier cosa, se llama un filete de pesca, un filete de carne y te salva. Dos bolsas, o sea, dos kilos de salteado y la empanadilla, las voy a colocar. Y me he traído también una cinta de lomo, que cuánto trae. Extra tierno del pozo, marinado, filete de lomo. Quiero saber cuánto trae de kilo. Bueno, este blister. Envasado al vacío de cinta de lomo. De la marca del pozo, extra tierno. Pero no sé. No lo pone. Pero bueno, me he traído el paquetito este de lomo. De filetillos de lomo tierno. Y me he traído la otra bolsa por aquí. Y he echado pastillas de Soma, que había esta y otra más. Y esta estaba en 3,68 €. Y me lo he traído porque tenía oferta y trae para 30 lavados, para lavavajillas, que no me quedaba ni una pastilla. Me he traído Actimel de estos, para las niñas, para el desayuno. Me he traído una bebida de avena, que ahora yo por las mañanas estoy bebiendo avena, pero me lo he hecho en vez de leche, en bebida, pues de que no sea leche, bebida de natural de esta. Potitos me he traído también. Me he traído esta puñeta de queso, que es queso de oveja viejo, que me apetecía mucho, estaba en oferta, 6 € con algo el trozo, que mirad qué pedazo de trozo. Y pues es más añejo, pero es que a mí me encanta el queso así, más, como más curado, más añejo. Me he traído una casera, refresco de casera blanca, que dentro de lo que sean refrescos, pues lo que menos calorías y menos tonterías, colorantes y cosas traen. Dos de tomate, bananas porque no había plátanos, me he traído bananas. Por aquí me salen otras dos de potitos, que han subido la verdad de precio, están más caritos. Otro buenas noches. Y paquetitos de zumo me he traído de manzana de Don Simón y de melocotón de Don Simón, porque las niñas están comiendo mucho yogures, Actimeles y zumo fresquito, muchísimo. Tengo que ir como dos veces en semana a reponer porque no. Y nata para cocinar, he querido probar esta, a ver si es más espesita y no es tan líquida como la de Lidl. Así que nada, esta ha sido mi compra. Por 57 € he dicho, ¿no? Pero es que traigo todo el congelado que ya lo he colocado, el blister este de carne grande y el trozo de queso. Yo creo que está bien, yo creo que está bien. Y las pastillas de lavavajillas, que también son caritas, en fin. Bueno, pues lo voy a colocar y me voy a poner a hacer la cena, a ver lo que cenamos. Y poco más, si ya se ha ido el día, son ya las 6, las 7, las 8 y 20 de la tarde. Así que nada, me voy a poner a colocar esto. Y nada, y seguimos el día.